Muy buenas gente, soy Mine. Y bueno, os traigo este juego llamado The Bleed Pixel. Es un juego, es un beat'em up, ¿vale? Sangriento, violento, gore incluso. Y es una pasada de juego, ¿vale? Lo podéis adquirir en Steam. Y la verdad es que me he hecho un tutorial básico y me ha sorprendido bastante el juego este. ¿Veis la sangre? Que no falte en el juego. Para aquí hay un enemigo. Hay muchos tipos de combos y muchas polladas. Mira, mira, mira. ¡Uala! ¡Qué flipada de juego, Dios! A ver, venga, patadita ahí. No. No. Coño, dale. Ahora. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Qué pena que me das! ¡Gilipuertas! Y nada, pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño gameplay para que os hagáis una idea de lo que es el juego, ¿no? Y vamos, aquí pues estamos en un, no sé, hemos abierto un libro, ¿no? Como habéis visto, nos ha dado una serie de poderes, no sé, no, veis, las manos son como tenazas. Y la tía se ha vuelto bastante demoníaca, ¿no? Está como esas mujeres en ese tiempo del mes, ¿no? Bastante tontonas. Hija de puta. Hijo de puta, no sé lo que es ese bicho. Si es masculino o femenino, pero... A ver. Que bien un golpe guapo que era. A ver, a ver, como lo hice antes en el tutorial. Ahora aquí. Toma por culo. Venga, va, va, va. Y eso, ¿no? Pues no sé por qué la chavala pues llega a una casa, parece como que es huérfana, no sé. Y bueno, pues llega a este mundo tan tan perplejo, tan raro que es este, ¿no? Toma por culo. A tomar por culo. Canta la patada esa, lo mando 3 metros más para allá, es la hostia. Mira, ahí han caído, pero bien. Mundo bastante como apocalíptico, más... Muy chungo este. Uy, este es nuevo, este no había visto yo. Y también recuerda un poquito a... El tema de los saltos a Super Meat Boy, ¿no? Es una mezcla bastante golosona, sabrosa y que llenan al mente, tío. A mí me moló. En cuanto lo vi, me moló. Y lo he ido dejando y eso, pues aquí lo tenéis, ¿no? A ver. Por aquí. Bastante palancas. Hay muchas palancas aquí. Uy, ya verá. Ahora los pinchos. Ya verá la mierda de los pinchos. Si había hielo, que... Joder, pues me he ido bastante para atrás. A ver, ahí arriba no llego, ¿no? Sí. Ese momento es la hostia, ¿eh? Y además habla con una voz bastante jodida, ¿eh? A tomar por culo. ¡Ah! Hijo de fruta. ¡Ah! ¡Zorra! Vamos, vamos. Pa 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 pa. Guau, sangre ahí. Está lloviendo sangre. Señores. Qué alegría, qué alboroto que está lloviendo sangre. Hay por aquí arriba, no sé si... No, por ahí arriba creo que no se puede. Pues nada, vamos por aquí abajo. Por aquí es por donde... La lié, creo, ¿no? Guau, ahí hay algo, tío. ¡Coño! ¡Hijo de puta! No, yo solo no. Cago en mi puta vida, tío. Venga, va. Donde ya la polla, ¿eh? Patapa pa tu boca. A tomar por culo. Tú también a tomar por culo. Y tú el primero. Y tú el segundo. Y a tomar por culo. ¡No! Joder, mierda, tío. Puto juego. Buah, venga ahí, sangre. Que no falte, joder. Venga. Zas en toda la boca. Me cago en la puta, tío. Venga, ya voy a ir en serio porque voy a quedar muy mal en el puto gameplay este. Y tampoco es eso. Vale, aquí, pared, pared, salto doble. Caída, no te enganches, guarra.
Un poquito de sangre por ahí. Patada para arriba, bajamos. Subimos. Bueno, si quiere subir, la zorra esta. Ahí. Es que patino, tío. No, no me jodas. ¡No! ¡No! Joder. Que me impulsa el puto hielo. Aquí fue donde fallecí antes, ¿no? Ah, vale. Cuando lo cargamos como que crea un checkpoint. Venga, aquí un salto que vamos a ver cómo hacemos. ¡Vamos, mierda! Bueno, está ahí mismo el checkpoint. ¡Joder, tío! Venga. No, 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 no. Zorra. Venga, esta es la suya. ¡Ay! ¡Mierda! Cojones, son como notas del libro, ¿no? Que se han ido perdiendo. Y se va a ir a la mierda, pues no lo voy a coger. Ahora. Mierda ya, hombre. He activado aquí unas sierras. Esto es too easy, ¿no? Esto es muy fácil. A ver, no sé para dónde ir. Tengo un checkpoint aquí guapo. Ahí, ahí, ole tu coño. Muy bien, chavala. No sé qué hago ni para dónde voy. Si es que no veo nada, tío. Aquí, aquí, aquí. Y ahí, ole, qué bueno que soy. Y... ¡ah! ¡Hijo de puta! Hostia, que se cubre. Ay, te cubre ahora los huevos, te vas a cubrir. Ese ataque... no vea. Como le gusta a los bichos estos. Sufrir. Venga, hombre. Me cagaré en tu vida. No, ¿qué hago? ¡Qué bestial! Va, ahora sí. Ahora sí que sí. Quieto. Puta. Qué zorra. Venga ya, hombre. Otra vez este tipo, tío. Ahora es por abajo. Hay que bajar. Bajamos. ¡No! Vale. Ya me está tocando la moral y los cojones este juego. A ver. Va. Va, 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 va. Joder, tío. Ah, muérete ya, de asco, tío. Va, bajamos. Anota, le van a dar por culo, ¿eh? Hay un checkpoint aquí, guapo. Márcatelo, márcatelo. Que te gustan los checkpoints. Ya me iba a pegar. Pegáis a una bella dama como yo, cabrones. Ahora me le pega a tu puta madre. Bueno, por aquí no es, para abajo. No, no, no. Vale, es que al hielo no se puede agarrar. Es lógico, ¿no? También. Con las pedazos de tenazas que lleva se podía... podía hincar o algo ahí, ¿no? También la tía. Ahí vamos. Muy bien, tía. Está haciendo muy bien. Joder, tío. Venga, venga. Tampoco sé el grado de dificultad en el que estoy jugando. ¡Ajá! Vamos. Vamos, venga. Vas a ir a la mierda, ¿eh? ¿Cuántas veces pueden morir en este juego? No, tío, no. Muere como te lo mereces. Es que te lo mereces. La última, esta va a ser la última ya, ¿eh? Venga, va, va.
La última va la vencida. No, venga, venga, la última es esta, ¿eh? Esta sí que es la última. Ay, bien. Bien, 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 bien. Ahí, te pudras, cabrón. Aquí hay doble salto. Aquí hay que saltar aquí y venirse para acá rápido. Aquí ya no sé lo que hay. Vale, 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 vale. Un checkpoint, ¿no? Te podían marcar, cabrona. Ah. Hija de puta. Ay, sufre, sufre. Vale, vale, sí. Palanquita. Vale, cuando le dé... Me lo temía. Sí, ah, vale. No entiendo por qué la misma bomba se ve que la ha activado. Vale. Esto es en zigzag ahí, muy bien. ¿Qué cojones me hago yo aquí, tío? ¡Uah! ¡Hostia! No, no, ya, ya ahí no era. Bueno, hay un puto salto de mierda y va que chuta. Ahí. Este ahí, ahí, que sufra. Que claro, los pinchos te dañan si caes desde arriba, ¿no? Porque aquí es como que lo atraviesa. Es lógico también, claro. ¡Muere ya, cabrón, tío! Vale, aquí hielo. ¡Ajá! 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 ¡Qué cabrón! Ah, va, esta vez sí. Vamos, vamos, bien, 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 bien. El libro del poder. Guau, tío, no me sigue costado llegar al puto primer nivel completo, ¿eh? ¿Y ahora qué? A ver, uy, detrás hay alguien. Vamos a ver cómo continúa. Se acuesta, ¿no? Ha dormido. Vale. Ya lo tienen las tenazas. Cojo una pala y un libro como que va a enterrarlo, ¿no? Muy bien, ¿qué haces? Lo entierra. Llega la noche. Y aparece otra vez el libro. Y le dan los poderes, esos cangrejiles, ¿no? De cangrejo. Y ahora será la parte 2, ¿no? Esta lo voy a dejar para que lo gocéis y tal vosotros, ¿no? Os dejaré ahí el link de Steam por si lo queréis pillar o pues si queréis pillar el juego. La verdad es que está bien, tiene una dificultad bastante jodida. Aparte, a mí recuerda a Super Meat Boy en el tema de los saltos. Super Meat Boy es muy jodido. Pero bueno, también es un veterano, un gore así, violento, sangre por todos lados. Y bueno, espero que os guste, gente. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.